De, de lo que somos como pueblo de Dios, porque el legalismo anda como arroz blanco por doquier, metido, mire, por todos lados. Y hay otra pregunta que la podemos dejar para el viernes. ¿Se puede liberar una gente del legalismo? ¿Puede salir una gente del, del legalismo? Hay que hacer otra pregunta. Eso. ¿Qué debe hacer una persona que se dé cuenta, yo, soy, yo estoy siendo legalista? Déjame, ¿qué hago? Porque hay es, es gente una, que no es, sabe qué hacer. Es, es, hay es, que una, es una pregunta de millones. Hay que, hay que explicarle a la una gente pregunta, qué hacer. Es una pregunta de un, este de, un, de un millón de dólares esa pregunta. Porque hay gente que no sabe, entonces hay que explicarle. Ve acá, ¿cuál es el término donde tú llegas al legalismo y que, y que de verdad que sea? Nosotros tenemos la bendición de, de, de tener eh, pautas, pero hay mucha gente que no sabe. Tú has, hecho, tú has tocado un tema bien. Porque bien. yo le voy a decir ¿Y cómo, cómo salgo yo de esta cárcel, sí, pastor? Sí, porque estoy en una cárcel, no encuentro qué hacer. Me dicen que estoy mal, pero no me dan solución. Vamos a buscar la solución. Entonces, ¿no? hay gente también que coincide que es normal chocar con todo el mundo, como llevarse mal con todo el mundo. Como Eso es normal. Yo uno voy en a vía contraria. Los que están mal los son, son los, los demás, dicen, sí. Ellos son los lo que están mal. Conmigo. Sin embargo... Es fuerte eh, eso. Eso aburre, eso da pique. Marisaz de León dice: Por eso es que siempre pido cobertura por el discernimiento de Dios. Claro al pastor Rafi para enseñar. Porque la mayoría de los predicadores no enseñan, agarran un versículo y ya. ¿Cómo vamos, ¿Cómo vamos a aprender si no nos enseñan? Ay, Dios mío, padre. O sea que hay una culpabilidad pastoral en eso. Ay. Bueno. Bueno, bendiga, como, como dice va bueno. Dios le bendiga, buenas. Adelante, buenas. Clemente. Ese tema es tan peligroso y amplio que todo el año, todo el año, no va a bastar. Y yo, desde el punto de ahora, es imposible que un legalita puede decir: es imposible, porque él es cree que tiene razón. Y ni Dios ni el diablo de nada. Esa sabio hondo en ese. Es imposible porque... Para, para que se recante de ahí, tiene que someterse. Y no lo va a hacer, porque es muy sabio. Gracias, muchas, Clemente. Gracias, muchas gracias. Gracias, y Clemente. dice que ni el Dios ni el diablo lo ni, sacan de ni, ahí. Ni, el, ni Dios ni el diablo cambian a un legalista. No, pero así, así no. Nada es imposible para Dios. Mañana podemos tocar el tema si el legalismo se contagia. Ay, Dios mío. Si el legalismo se aprende. Y el viernes podemos tocar el tema de... ¿Cómo, cómo? ¿De cómo salir del legalismo? Si, se, si usted cree posible que un legalista se, 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 se restaure, uh -huh. se restaure su manera de ver el Evangelio, de ver, de ver el entorno, ¿usted cree que eso es posible? Eso es un tema digno de analizar. Dice Miguelina Soros, sí, solo si Dios se le revela. <laughs> claro, es una de las cosas difíciles del legalista, uh -huh. es que el legalista cree que tiene la revelación. Entonces, al él que tiene la revelación, no acepta que nadie le diga nada. Porque si el legalista escuchara y dijera, déjame escuchar lo que esta gente dice, y déjame analizarme, déjame revisarme. Oye, a un Jesús, que es el Señor, que estaba claro de sí mismo y que tenía claridad de su identidad, preguntó, y le dijo a los discípulos, ¿qué le dicen la gente que yo soy? Uh -huh. Y los, no, doctor, de los profetas, que tú eres Elías, que si sí yo cuánto. ¿Y ustedes? ¿Qué, qué ustedes dicen? Entonces vino Pedro con la revelación del Señor y le dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aún Jesús quiso tomar el pulso de su entorno, uh -huh. pero no siempre el legalista se puede se para y mira. Su es, que es lo que dijo Junior. Junior dijo una gran verdad: Para el legalista todo el mundo va en vía contraria, el único que va en la vía correcta es Él, y eso es un error. Miren, mortal, mortal, mortal. Dice la sierva Yolanda que el legalista es un lago. En otras palabras, un tipo estancado, estancado. Un tipo estancado. Una persona que no fluye, una persona que se queda circular, que no se sale de su círculo. Una persona que en otras palabras no avanza. Este es un la tema. pregunta sería el, el Facebook el está lleno hoy, hoy le a interesa al legalista salir de su condición le, él siente que debe hacer algo yo creo, yo eso es un tema que debiéramos tocarlo también, eh, quizás el mismo viene yo creo que el legalista en su condición eh, de somnolencia porque es como un sueño como uh -huh. un letargo, él no se da cuenta del peligro que está viviendo porque es que el legalismo ha hecho daño a la iglesia, a la familia, a la persona, al entorno de trabajo. El legalista no se lleva bien con nadie. Ni aún en la misma iglesia. Aún, aún las iglesias legalistas. Fíjate que aún las iglesias que son legalistas entre sí viven matándose entre sí. ¿Por qué tú crees que las iglesias se dividen, Felipe? ¿Por qué tú crees que las iglesias se matan el uno con el otro? Por conceptos personales de uno y del otro, agarra este grupito y dice, "Yo no estoy de acuerdo con eso." Y agarra este grupito, "Yo no estoy de acuerdo con eso tampoco." En vez de buscar un equilibrio por un la palabra, consenso. un consenso por la palabra. Exactamente. Entonces, agarra a cada uno y dice, "Me voy." Me voy. "Yo no yo no me quepo, quepo aquí." aquí. Así mismo. Porque aquí no se está haciendo lo que yo estoy diciendo sí. Yo tengo tantos años siendo cristiano A mí hay que oírme aquí sí. Pero una cosa es que tú tengas 20 años en la iglesia Y otra cosa es que tú estés caminando de acuerdo al propósito de Dios Y conforme a la voluntad de Dios para, para ese pueblo ¡Bue! Bueno Es la, la una y dos Y dos ya. minutos ya, sí Yo no tengo entrevistado hoy Realmente tengo que admitir que en el último tiempo todo el mundo ha estado como con el juidero. Sí. Pero nosotros vamos a dejar el, 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 el fogón encendido. Ay, y vamos a dejar música. Y vamos a dejar al pueblo que coma y que disfrute. Mire, ojalá que usted pueda eh, sentarse ahora y darse una buena ardura. Porque, amado, mire, comer es vida. Comer es señal de bendición. Comer es señal de que estamos vivos. Así que el que no coma, tiene problemas yo estoy ese tema del legalismo yo estoy analizando la vida de Pedro como legalista Pedro era 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 fuerte y legalista Pedro, Pedro por, pasó sí, por un legalismo Pedro, Pedro fue legalista la mayoría de los discípulos cayeron ahí Pedro fue legalista y pero Pedro Pablo pudo también. reconocer Sí, pero, pero a Pedro, Dios tuvo que parársele de frente y decirle: Pedro, ¿por qué tú llamas inmundo a lo que yo ya limpié? ¿Quién eres tú, Pedrito, para decirme a mí? Ay, Dios para darme pautas a mí. Oye, ¿por qué es que el legalista le da pautas a Dios? ¿Entiendes? Uno de los conceptos legalistas más dañinos es que el legalista quiere mandar a Dios a hacer las cosas o a, a, a mandar a Dios a que escoja: Salva a este, para este no. Ay, ay, ay. Oiga, aquí. Están llegando espérese, los comentarios. Espérese, están están espérese, los comentarios. Espérese, dice Walquiria Oiga bien. Hay muchos hermanos ah. en la iglesia legalista que desean salir de sus iglesias. Pero. Pues se sienten presos y esclavos. Y les gustaría la libertad de la gracia. Ahí. Eso es verdad lo que ella dijo. Eso es verdad. La pregunta es por qué no se dan, por qué no se van, por qué no salen. Porque el pastor es legalista y si él le dice pastor yo yo creo en Dios que Dios tiene algo mejor para mí yo me voy de aquí el pastor lo mata lo entierra y, y lo desacredita como lo un mata hombre, lo entierra ¿eh? y lo manda al infierno lo manda al infierno y por eso hay gente esclavizada en el legalismo. Esclavizada metía full que quieren salir de ahí, que todos los días se ven en la libertad de Cristo, pero hay un pastor que se o le opone, pastora. o pastor que se le opone y le hace la vida imposible y no le da, no le da la oportunidad de crecer. Padres egoístas, pastores egoístas, se regó, se regó. padres. Se Pasto, regó. Pastores egoístas. Se regó. Cuando tú tienes un hijo y no quieres que el hijo avance, que el hijo crezca, que el hijo se desarrolle, bueno. pase por el bueno. conocimiento, en gracia y en favor. Tú eres legalista. Deja el bulto. Legalista <laughs> del diablo, suéltese demonio. Felipe se regó. Miren, pero de aquí. espérate, que espérate, espérate. Tenemos dos comentarios más para irnos. Miren. Okay. Margaret Mejía dice, lo difícil es cuando hay dos o tres legalistas en el área de trabajo. Hay que estar bien revestido de la gracia para aguantar. Eso no es fácil. Ay, Dios mío. No es fácil. Walkiria dice aquí, me escribe por Facebook: dice, hay muchos hermanos de la iglesia legalista que desean que sus iglesias salgan de esos dogmas, pues se sienten presos y esclavos y les gustaría la libertad de la gracia. Miguelina Zurú dice, vámonos de aquí. Dijo vámonos de aquí, de verdad, que aquí hay comentarios muy fuertes. Miguelina Suru dijo, vámonos de aquí. Cuando Miguelina dijo, vámonos de aquí, significa que la cosa es seria. Y dice, Élida, él, se regó Felipe. Dice Enrique Nova. Tenemos eh, la enseñanza de Saulo, que, de Tarso, que era un tremendo legalista. Un, un pastor verdadero eh, dice: un verdadero encuentro con Jesús cambia al legalista. Eso es verdad. Sí. Es Marisanz me escribe y dice: Egoístas y dictadores son. No entiende lo que es la relación con Dios. Que la relación con Dios es individual y personal. Se dice que son legalistas. La son gente dice que yo me regué y fue usted que empezó a hablar no, de eso. No, yo, 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 pero vengo. Yo no he dicho nada. O, o, que, que no, yo oye, lo que es, he dicho es que el pastor y, es ahorita, Pero fue usted que se regó, yo no he hecho nada. No, porque yo, yo lo que dije, lo que dijo yo todo el mundo. sí no he hecho nada. Yo sí no he hecho todo nada. Lo que está diciendo eso? No, pero eres tú que te riega, pero ven acá. Yo estoy aquí tranquilito, eres tú que te pronuncias y dices de Dice Lady que me regué yo. ¿Cómo que me regué ¿Por yo? Pero aquí lo estás diciendo también por teléfono. Ay por el, Dios por el Whatsapp, mío. por Facebook ¿Qué dice Junior? Nos vamos con Junior ya Texto que sustenta a los legalistas eh, Dice los, políticos. los perdidos serán como la arena del mar uh -huh. Ah, que los, el legalista sí, se agarra de ahí es, sí. No, pero sí. es, es increíble ¿Cómo sí. puede ser? ¿Tú sabes por qué el legalista se agarra de ahí? Porque el legalista no mira con misericordia al perdido al contrario, el legalista lo que se goza es que la gente ande mal para él tener un, un argumento de señalamiento el, el legalista no sabe, el legalista disfruta decirle hijo del diablo a los pero, pero ven acá, ¿esa es, su, esa es su predicación no, pero eso no puede ser posible no, el legalista es, es, se alegra cuando, cuando un hermanito pesca es que el legalista no predica evangelio Ay, el, el, el legalista predica dogmas estructuras, entonces le enseñaron eso y, y le hace el concepto exclusivista de que salvo nosotros y los demás se lo lleva el diablo entonces, fíjate. Como yo comí el pueblo. Di, claro, claro, comí yo, comí el pueblo. Fíjate que fíjate, Ay, si las iglesias legalistas crecen en número o crecen en madurez. ¿Cuál, busca, 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 no crecen. ¿Por qué? Porque no les, no les interesa. Al contrario. Yo he visto que descrecen. Al revés. Y no solamente en revés. cantidad de, de miembros. Porque eso es lo de menos. En conocimiento de Dios completamente en la verdad de Cristo Entonces, porque, en la libertad del espíritu ¿por, porque yo creo que hay un espíritu porque se quedan en un círculo que no salen de, como Israel en el desierto 40 años en lo mismo 40 años en lo mismo los mismos coros la misma lo que me decía una hermana anoche que uh -huh. se juntos eh, una hermana decía, pastores, que se quedan en el círculo, no salen de ahí, no hay otra palabra, no hay otro enfoque, no hay otro tema, no hay otra enseñanza, todo es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, el nivel de saturación es tal que la gente se seca porque no hay alimento. Ay, Dios mío. Dice, dice, dice Elida, y la de que recójanlo. Vámonos de aquí, por favor. Y el Sandy Sánchez dice que hay que regarse, pastor. Eso está bien. Ah, tú venga, a ti te apuesto. ¿Cómo tí, te que hay que regarse? <laughs> el es que se debe regar usted aquí, no no, yo, no, no, no. A no. mí me... la gente cree que soy yo que me riego. Pero, señores. pero, pero venga acá. ¿Por que, que la gente cree, señores? Por eso no necesita espejuelos. Ustedes, si ustedes bien bien me vieron que me Si viene conmigo, dicen que yo me regué. Si viene hoy dicen que yo me regué. Y el pastor dice que yo me regué. Pero, venga acá. porque no soy yo que lo digo? Yo no he dicho nada. Mire aquí, por favor. chiquito habla duro, señores. No es que se riegue con muy chiquito habla habla duro he hablado duro pero el hombre chiquito el hombre chiquito tiene que pararse para, para, que, lo para que lo oiga y habla duro en ese sentido sí, no es que se señores este programa persigue la edificación de un pueblo sí. nosotros no estamos aquí señalando personas por nombres no. de instituciones yo nos he enseñado en los años a respetar las individualidades corregimos el mal usted toma la decisión porque al final de todo usted que debe decidir lo que a mí me apena, y eso lo dijo Valkiria, y eso me aflige cuando oigo eso: de que hay mucho pueblo cautivo, hay mucho pueblo agarrado en dogmas, en estructuras, en enseñanzas de cuatro paredes, en enseñanzas de una, de, una, de una organización, uh -huh. en enseñanzas muy personales, y e incluso, incluso están, están hasta cierto punto oprimidos bajo palabras proféticas de maldición. Hay, hay que hablar de eso, de si, la profecía si, si te vas, te mueres Hay que hablar de eso, de la profecía Que la ¿Entiendes? profecía tiene un punto me, me en decía, el legalismo me, me decía una hermana que en una ocasión Un niño de ella tuvo un, un accidente Y se encontró con una hermana legalista Y la hermana legalista, tú ves es por, eh, es por ti que el niño tuvo el accidente O sea, fíjate cómo el legalista anda buscando Cualquier punto para acusar Cualquier punto para denigrar, cualquier punto para dañar. Entonces, me, lo que me aflige, y lo digo como pastor, es que hay mucho pueblo así. Hay mucho pueblo que quisiera de, disfrutar de la libertad, de la gracia, de la, de la libertad con la cual... Esto libre, pero están cautivos, hay que seguir orando. Wow. Cuando la Biblia dice, oiga, cuando la Biblia dice en Oseas... De, eh, que mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Amados, la Biblia no está hablando del pueblo eh, que no conoce. Es el pueblo de Dios que perece porque le falta conocimiento. Ay, Dios mío. Es el pueblo de Dios que está siendo manipulado, atado, oprimido. Lo llevan como ovejas al trasquiladero. Lo llevan como ovejas mudas. Lo llevan como ovejas a palos. ¿Hay predicadores que se sienten contentos cuando le entran a palo a las ovejas? Sí, le entrega garrotazo a las ovejas, ese es el gozo. Le entrega palo al pueblo, ese es el gozo. Ellos Ay, la se la sienten la gozosos porque el pueblo salió apaleado, amado. Eso no es evangelio. Eso no es, el evangelio es la verdad dicha como conviene. Y la, y la palabra dicha como conviene trae edificación, trae dirección, trae levantamiento, trae crecimiento. Pero una palabra dicha con la intención de mutilar a la gente, eso no es evangelio. Dice... Yolanda, el legalista cuando encuentra una persona tierna en la fe la atemoriza y le infunde miedo. Pero ven acá. Pero me, óyeme, pero si nosotros no tuviéramos la, la, la vestimenta que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo, nosotros no saliéramos a la calle. Porque el legalista nos vive, nos vive fustigando y maldiciendo y, y condenando. Vámonos de aquí. Espérate, déjame leer unos cuantos comentarios aquí, me voy. Nos vamos ya. Sí. Recojan, dijo Emanuel, recojan, cuántas leñas da Felipe. No, yo. Pero eres tú el hombre que yo dije que el chiquito habla duro, señores. Se armó la de Troya con Felipe, dijo Argelia de Dios. Dice. Eh, ah, bueno, el Aine tocó dije, un tema. Susi, dije que yo me regué también, Susi, <laughs> pero no Dios, ¿Cómo tú crees? El Aine de la Antigua dice algo aquí bien, bien interesante. El Aine de la Antigua dice: Pastor, ¿y cómo ayudamos a un pastor que esté predicando bajo legalismo? Se debe empezar a curar desde los púlpitos eso eh, ahí es una pregunta de un y millón de, su, eso es una pregunta de un millón clemente de dólares dijo que este año no nos da para pa nosotros aclarar bien <laughs> este clemente dijo que este año se va entero en esto clemente, mira eso eso hay que eso hay clemente que clemente es duro porque clemente dijo, ni Dios ni el diablo cambian al legalista no, espérate, Clemente, vamos a hablar de eso porque Pedro era legalista y Pablo era legalista y Dios lo hizo. Dice Hillary, la de Cecilia, se arregó Felipe ¿Qué? también. No, vámonos de aquí. Eh, ok, déjame ver. Increíble. Eh, ok. Bien, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. La bondad de Dios es manifiesta en que no estamos aquí para condenar a los legalistas, estamos aquí para provocar que se revisen. Revisen, hermanos. Revísese. Si usted con su esposa no puede convivir bien con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, oiga, a paz nos llamó el Señor. Es lo que tú predicaste. Tú? ¿Quién fue que predicó eso? Fue el pastor Luis. Predicó eso. de Dios nos llamó a paz y a santidad. Entonces, no puede haber santidad sin paz. Entonces, si no tenemos paz ni con nuestro vecino, ni con nuestro hermano, ni con nuestro cónyuge, ni con nuestros hijos, ni con nadie, entonces no me habla a mí de santidad. Pero hay un punto entre el legalista y el carnal. El canal, tilda de legalista a una persona que lo corre su mal. Ah, sí, es verdad. Es Entonces, verdad. hay que ver. No, porque la corrección tiene que ver en el espíritu sí, que se haga. Por porque, eso. porque hay, gente, hay carnales. Que cuando reciben una corrección en amor, bajan la cabeza. Pero dicen, hay gente wow. que no le gusta que lo corrijan. No, entonces claro. dice, ese es un legalista, pero eso es verdad. mentira, es que no quiere que lo corrijan también. Ahí, ese es otro clemente. Tú tienes razón. Encontrate apoyo aquí con Gilberto Saya. ¿Qué dice mi hermano? Gilberto Saya dice, Felipe, dile que eso es el celo de Dios que te consume. Ah, eso sí, es ¿verdad? Yo no, yo, no, yo no aguanto, a veces. Ay, yo no aguanto, a veces me, me quiero explotar yo mismo. Ah. Señores, yo he pasado por el legalismo en mi vida, porque uno se, uno se analiza. Claro. Y, y yo en ese momento no he querido ni existir. Cuando yo me doy cuenta que estoy imponiendo algo que no es de Dios, me doy cuenta y digo yo, Señor, ayúdame a mí, que soy sí. eh, un hombre pecador. Sí, pecador, pero sí. Eh, da vergüenza que, que pastores quieran imponer y establecer y morirse. Prefieren morirse solo en una loma. Quedar a torcer su brazo y sí. reconocer sí. que han estado mal. Sí, 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 sí. Oiga, no es cualquiera que se sienta a desaprender. Sí. O a pedir perdón porque, pedir a, perdón a porque les... enseñó algo mal. Sí. Por ejemplo, yo vi ahora en las redes, hay un comentario sobre una predicadora muy famosa norteamericana. Uh -huh. Una mujer que habla, que le habla a millones de gente, no dos, tres millones. Uh -huh. Que ella admite que cometió un exceso, un Ay, error Yo lo vi, ¿Tú lo viste? pero eso, eso, hay que tener, eso hay que tener tú, eso hay que tener de verdad la revelación del espíritu para tú reconocer. He predicado algo que, que no estoy de acuerdo. Sí. Ahora me doy cuenta que fallé. Que, que fallé, sí. no es, es, es un eso. énfasis equivocado en tal cosa. Y oiga, eso es ser humilde también, hermano. Cuando un hermano me dice a mí la verdad eh, de, de su realidad, yo le digo, wow. De verdad que, que tú me ministras, porque no es fácil reconocer el error. No, y más en público. Y en público. En, en público. Por ejemplo, decir, señores, perdóneme. amigo he, suyo también que lo reconoció. Hemos, hemos, hemos aprendido mal. No lo, no lo hemos hecho bien. Sí, Perdonen. Vamos, vamos a corregir el asunto. Sí. Eso no todo. El, hay que wow. tener un corazón dispuesto. Jorge Luis eh, García dice: Dios le bendiga. Llega a tiempo. Llegó, llegó. Estamos fregando. Estamos fregando y colgando la losa ya. Dice Argelia de Dios: el que anda mal no acepta corrección. Depende. Depende. Eh, la corrección tiene mucho que ver en el espíritu que se haga. Por eso es que diferimos del legalismo. ¿O acaso usted cree que nosotros no corregimos al pueblo? Corregimos. Pero que la corrección no es para matar. La corrección es para sanar una conducta. La corrección no es para, para denigrar a nadie ni para avergonzar. Entiendo, un verdadero líder no procura avergonzar a quien corrige, le procura sacar del error para que esa persona supere. Dios te bendiga, para que esa persona tenga una, una, un, un nivel de, de calidad de vida superior. Pero no, la intención no es matarlo, la intención no es avergonzarlo, la intención no es lucirme. Yo he oído predicadores, Felipe, y esto lo digo con pena, uh -huh. que dicen: Le entré a palo a la iglesia hoy. Wow, le he oído. Le entré a palo a la iglesia hoy, como si la iglesia fuera. Oye, las ovejas, a las ovejas que se le da un palo se mutilan. Las ovejas no se golpean, las ovejas no se amarran. Es el único bovino que no se amarran. Los chivos se amarran y la vaca también. Las ovejas no se amarran. Búscame una oveja amarrada. Tú nunca has visto una oveja amarrada. Las ovejas no se amarran. Cuando se amarra una oveja se ahorra. Entonces, por eso hay ovejas que se han ahorcado en el contexto espiritual, en una congregación, porque lo han amarrado, no lo han dejado comer, no lo han dejado crecer. Y se han muerto, tienen apariencia de que están vivas y están muertas, el espíritu laodicense. Hay gente que el legalismo lo ha llevado tan lejos, que tú le mencionas el Evangelio, gente, de, gente con corazón, tú le mencionas el Evangelio y no quieren volver al Evangelio el Evangelio de Cristo. Porque lo dañaron. Porque lo dañaron. Lo dañaron, al lo dañaron. Fue tanto lo que le hizo daño el legalismo, que no quieren asomarse a la iglesia, mira, ni en pintura. Bueno. Ni en pintura. Gilberto Sayas dice, hay legalistas que se pueden perder, pero el carnal puede arrepentirse más fácil. El joven rico se perdió por su legalismo. Ay Dios. Ay, Dios mío. mío Bueno, Oye, no, Felipe yo no, no fuimos en gloria. Saludos no a Neferti que está en sintonía. Oye, Neferti tiene una voz lindísima. Sí. Eh, yo, yo mi amiga, un, mi hermana. Esa, vi eh, esa vi una grabación que hizo sí, y me quedé con la boca abierta. Sí. Wow, eh, gloria a Dios. Una estrella. Dios. Todos hemos pasado por el legalismo en algún momento de nuestras vidas. Eso es verdad eso, es verdad, eso la es verdad. La diferencia es que los humildes aceptan cuando están mal y otros no. Vámonos, vámonos. Esa es la gran verdad. Sí, vámonos, vámonos. vámonos. Son las 1 y 20. Nos quedamos con música. Ustedes, gracias por estar ahí, por compartir con nosotros. Gracias a mi Mañana hermano Mañana seguimos, Le Rosario. No, no, no. Es que este es un tema. Por ejemplo, Felipe, mira, con el, con el amor de Dios, por el amor de Dios. Felipe duele ver a un pueblo cautivo, ver a un pueblo amarrado, ver a un pueblo que lo, tienen, que lo tienen atrincherado, que lo tienen amenazado. No, 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 eso no es el Evangelio, eso no es Evangelio. Eso es religión, eso es fundamentalismo, eso es sectarismo. Y eso es lo que ha hecho que, que muchos, cuando ven ese testimonio, corran del evangelio. Y si se van, ni no van a dejar, se lo menciona. Mira, ni por ahí, ni por ahí me acerco. Porque, oígame, Cristo nos libertó del pecado y de la maldición de la ley. Entonces ahora vamos a estar bajo presión de un hombre o de una mujer que con una interpretación unipersonal, porque él interpretó. Yo ahora soy un esclavo. No, espérese, se equivocó. Nos vemos.